Y desde 1998 a la fecha, Guatemala ha sido impactada por fenómenos naturales y los resultados han sido desastrosos. Vamos a recordar el azote natural en nuestro país. La eterna primavera de Guatemala, por su ubicación geográfica, tiene otra cara. Esto debido a que organizaciones ambientales, dentro de su ranking de países más vulnerables a los fenómenos naturales y cambio climático, ubican al país como el cuarto más vulnerable en el mundo, solo por debajo de Filipinas, Bangladesh, Vietnam, y dicho riesgo se incrementa ante las tormentas y huracanes. Según registros del INSIBUME, dentro de los huracanes que más han impactado en el país están, en 1998, el huracán Mitch, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora, afectó el área de Centroamérica el 29 de octubre hasta el 3 de noviembre de ese año, dejando al menos 11.000 personas muertas y 8.000 desaparecidos, con pérdidas de alrededor de 5.000 millones de dólares. El huracán Stan, la 18ª tormenta tropical y 10º huracán de la temporada de 2005, el 3, 4 y 5 de octubre de ese año, afectó gran parte de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de México. Ocasionó 1.620 muertes. De estos, 1.500 fueron guatemaltecos y más de 3.000 desaparecidos. Dentro de los estragos, Stan arrasó con una comunidad en Panabaj, aldea cercana al lago de Atitlán, arrasando con más de 900 viviendas. Siempre en 2005, el 19 de mayo, el huracán Adrián afectó gran parte de El Salvador, Honduras y parte de Guatemala y Nicaragua, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. En Guatemala, al menos 400.000 personas fueron albergadas y 2 perdieron la vida por las fuertes lluvias. La tormenta tropical Ágata en 2010 impactó Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y el sur de México, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora. El 29 de mayo de ese año tocó suelo guatemalteco. Esta tormenta dejó como resultado 165 personas muertas, 78 desaparecidos, 154 heridos, 162.800 afectados. La tormenta tropical Bárbara impactó el territorio nacional el 29 de mayo de 2007. Con vientos de 85 kilómetros por hora, no se cuenta con registro de pérdidas humanas, pero sí de daños materiales. Se tiene recuento de más de 55 millones de dólares en pérdidas en cultivos e infraestructura. Este es un recuento de las tormentas y huracanes que en los últimos años han dejado estragos en el territorio centroamericano. Y ante el posible ingreso de la tormenta Earl, lo que más resalta en Guatemala es la vulnerabilidad en pérdida de vidas humanas.